extraordinario en el Cabildo para tomar conocimiento y aceptación de la renuncia presentada la semana pasada por la consejera de Sanidad, Servicios Sociales, Esther Carmona. El adiós de Carmona, que no estuvo presente en el Pleno, centró el debate plenario, sobre todo entre el portavoz del Partido Socialista, Alpidio Armas, y la presidenta Belén Allende. Mientras que Armas interpelaba por la ausencia de Carmona y si ésta había sido debidamente convocada, entendiendo el portavoz socialista que no se ajustaba a legalidad y por lo tanto anulaba el pleno, por su parte, la presidenta señalaba que se estaba cumpliendo con la legalidad vigente y que la ausencia de la consejera era algo normal. Bueno, evidentemente es nulo de pleno derecho si no se ha convocado de la manera que tiene que haberse convocado. Yo lo tengo claro, doña Esther Carmona debió ser invitada a este pleno. Hay sentencias del Tribunal Supremo que avalan esta tesis. Por lo tanto, nosotros estudiaremos el tema con detenimiento y si es así, desde luego pediremos la nulidad del pleno. El hecho de que presente doña Esther Carmona o cualquier persona un escrito con registro de entrada en el Cabildo del Hierro diciendo que no quiere ser consejera, inicia un procedimiento. Tiene constancia al pleno, se vota al pleno y a partir de ahí es cuando deja de ser consejera, cuando la Junta Electoral Central lo decida. Pero mientras tanto, mientras ese acto no se produce, que se produjo hoy, consejera con todos y cada uno de los derechos y garantías. Y por lo tanto, un derecho de doña Esther Carmona era estar presente hoy aquí. Al final no me quedó claro si qué dijo la presidenta, si la habían convocado pero no, que se equivocaron pero después la convocaron, que la convocaron pero después corrigieron, no lo tengo claro. Por lo tanto, esa fue mi pregunta y en virtud de si se hizo esa convocatoria adecuadamente o no, pues evidentemente iniciaremos acciones. A ver, la renuncia ha sido presentada por Esther Carmona, aparentemente siguiendo su voluntad. La ha plasmado en un documento y lo ha presentado a la presidenta y se ha tomado en consideración por el Pleno. Si es verdad que como muestra de voluntad propia de Esther Carmona, pues como consejero y consejera del plenario, pues no tenemos otra cuestión que asumir su decisión, su aparente decisión. Otra cosa son los motivos que la llevan a ella a renunciar a su cargo de consejera y quién le sustituirá en su momento, que ya tendremos noticias al respecto. Y lo que nos queda la duda es los motivos reales por el cual la consejera de Sanidad y Servicios Sociales ha tenido que renunciar. Que sí es verdad y como que mérito de doña Esther Carmona, el que siempre haya puesto como condición indispensable para poder ejercer la actividad pública el poder mantener su actividad privada, que es la de médico, una gran médico que tenemos en esta isla, y que de hecho por ese perfil y por esa trayectoria personal y profesional se recurrió a ella para conformar listas, incluso ocupar áreas en el caso del Cabildo o Servicios Sociales que pudieran tener mucho que ver con su profesión. Ahora Esther Carmona asume un reto muy importante que creo que en pocos meses está marcando una diferencia enorme a través de la gestión del hospital Nuestra Señora de los Reyes y ha puesto también sobre la mesa para poder acceder a la gerencia el seguir manteniendo la actividad de médico. Compaginar la actividad de médico, la gerencia y los servicios sociales, si tenemos en cuenta la cantidad de personas que implica el atendimiento no solamente desde el punto de vista del usuario sino desde el punto de vista de la estructura del personal, evidentemente y poniendo como condición para ella no discutible el poder seguir ejerciendo como médico, ha tenido que optar y ha optado por este nuevo reto que nosotros estamos encantados de la suma porque creo que el perfil, y lo vamos a demostrar con su trayectoria y con su buen hacer, estoy convencidísima de ello, va a tener la misma apreciación que tenemos en el área de servicios sociales. ¿Supondrá esto una reestructuración? Sobre si la salida de Esther Carmona supondría una reestructuración de las áreas de gobierno del Cabildo, Allende declaró a Gaceta del Meridiano que de momento no habrá un gran cambio, aunque sí anunció la presidenta que se comenzarán a cubrir las gerencias vacantes en la institución y organismos dependientes de esta.